chavales, hoy nos vamos a adentrar en la selva. Vamos a ver qué es lo que nos depara. Vamos a ver qué tipo de variedad nos podemos encontrar por aquí de animales. ¡Vamos! Mira, ven, nos encontramos en el río Amazónico Retortillero. Y vamos a ver aquí qué especie nos encontramos, ¿vale? ¿Qué? ¿Habéis escuchado? ¿Escucháis? ¿Escucháis? ¿Qué ha sido eso? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Graba aquí! ¡Graba aquí! ¡Mira! El loro voz de pito. Loro voz de pito. ¡Mira qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! ¡Mira! Le dicen loro voz de pito porque es que no sabes otra cosa nada más que... ¡Eso! ¿Eh? ¡Qué preciosidad, niño! Esto es único, único. Esto es único. ¿Lo vamos a dejar donde estaba? Sí. El loro voz de pito. Loro voz de pito, niño. Vamos, vamos a seguir, a ver... Estamos en uno de los paisajes más bellos del planeta. Os quiero enseñar la variedad de plantas que hay aquí. Porque es que esto es espectacular, chavales. Esto es espectacular. Esto es la puta caña, chavales. Mira, hemos encontrado aquí una seta. Es súper, súper venenosa. Súper venenosa. Es Citrus benignus. La seta Citrus benignus. Venenosa, venenosa. Además es esponjosa, esponjosa. Qué maravilla. Estas cosas solo se encuentran aquí. Estas cosas solo se encuentran aquí. Espectacular, chavales, espectacular. Pues chavales, está el agua fría, 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 fría. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira! ¡Chico, chico, no te acerques! ¡No te acerques! Que hemos encontrado el caimán de la jungla. El caimán de la jungla, grábalo, grábalo, grábalo. Grábalo. Fantástico, esto es, vamos, increíble, increíble. Esto es dificilísimo de encontrar. Dificilísimo. El caimán de la jungla. Vente, vente, vente. Acércate un poco, pero te acerca hasta donde yo te diga, ¿eh? Hasta donde yo te diga, porque es que eso sarta y es que te pega un bocado que no lo cuentas, ¿eh? Que no lo cuentas. Ponte aquí, ponte aquí. Pero de aquí ya está. Tú no te acerques más, ¿eh? Que te pega el bocado, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. He visto yo por aquí. He visto por aquí un palo. Vale, 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 vale. Por si intenta abrir la boca o lo que sea, yo le meto un palo. Y está. Míralo, 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 míralo. Qué preciosidad. Qué preciosidad. Chavales, el caimán de la jungla. Esto es dificilísimo de encontrar. Esto es, vamos. Se ha aparecido aquí, no sé yo cómo. Lo vamos a intentar coger, ¿no? Lo intentamos coger. A cogerlo. Es que esto se me revuelve. Te puedes acercar un poco más si quieres, ¿eh? Si quieres, ¿eh? No te voy a obligar porque tampoco sí. Si te... se... Me está mirando, ¿eh? Me está mirando. Me está mirando. Me está mirando, me está mirando. ¡Ah! ¡Quieto! 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 Chico, que te pega bocado, ¿eh?
que se pegue el bocado. Vente para acá. Ven. Ven, ya te puedo acercar que lo tengo cogido. Te puedo acercar ya si quieres, Ponte aquí si quieres. Te puedo acercar. Le tengo la boca cogida, ¿ves? Que le tengo la boca chornudo. ¿Ves? Mira, el caimán de la jungla, vamos a intentar sacarlo. ¡Date quieto! Me cago en Dios, que no sé. ¡Date quieto! ¡Me cago en Dios! ¡Chico, ayúdame! ¡Ven! ¡Ya! Lo tengo. Mira. No hace nada, lo tengo cogido de la boca. Mira. Fantástico. Mira, es inmenso. Lo vamos a poner aquí. Porque. Te puedo acercar un poco si quieres. Mira. Porque tiene la curiosidad. Mira. Es increíble, es que cuando los pone boca arriba se quedan como atontolinados, ¿sabes? Luego son muy vivos y todo eso, pero luego los pones así y se quedan como eso, atontolinados. Mira qué preciosidad. Mira, se ve que es hembra, ¿ves? Porque no tiene la churra afuera. Ven, acércate un poco más. Ven, aquí, ¿ves? No tiene la churra afuera, entonces es una hembra. Vale, mira. Mira qué bonito las escamas, qué bien las tiene. Mira. Esto es lo que pasa, que ahora en el momento que le dé la huerta, se pone otra vez agresivo perdido y esto no es quien... ¿Sabes? Así que cuando le dé la huerta, procura estar lejos, ¿eh? Le vamos a soltar... Chico, ten cuidado que cuando lo ponga derecho sale, ¿eh? Vale. Míralo. La adrenalina a tope. El corazón se me va a salir, tío. El caimán de la jungla. Vamos, me encanta. Tiene la peculiaridad de que al principio, si sabes atacarle, te lanzas sobre él, le coges la boca, ¿no? Y lo pones boca arriba y se pone mansito. Vamos, se queda... Vamos, como cuando coges una gallina y la pones boca arriba, que sale muchas veces los vídeos de las gallinas, que las pones boca arriba y se quedan así, como, pues igual, este cocodrilo le pasa eso también. Uf, chavales, increíble. ¡Guau, guay, chuma! El pirata ha encontrado algo, no sé, creo que... Aquí está. ¿Qué ha encontrado? ¡Mira! ¡Chico! ¿Lo has visto? ¡Ven! Ven, ¿puedes entrar? Mira, ven, chavales, mira. Mira qué bonito. Un conejo. Ven, grábalo de cerca. Míralo. Espérate, le voy a echar mano. Esto no hace nada, esto es lo que pasa, que se asusta y sale corriendo. ¡Ey! ¡Que te he cogido! ¡Mira! Mira cómo nada.
¿Qué haces, chico? Chico. ¿Qué haces? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Es una raza que está en peligro de extinción. Más concretamente, Racharale. Sí, Racharale. Y vosotros diréis, ¿cómo sabe este la variedad de conejo Racharale? Pues esto se distingue muy fácil por aquí, mira. Porque le coge la patita de atrás. Le coge la patita de atrás, aquí, se le coge. ¿Ves? Y tiene aquí una marca, ¿ves? Racharale. ¿Ves? Entonces ya, con eso ya sabemos la variedad del conejo. Qué bonito es. Mira qué orejita. ¡Ay, qué orejita! ¡Ay, ay, qué orejita! Mira, ¡ay! Qué bonito es. Mira qué bonito es. Mira, ¡ay! Lo vamos a dejar ya porque si no es que se estresa. Venga, chicos, ahí. Bueno, chavales, concluimos el capítulo de hoy y hemos encontrado gran variedad, como la Cistus benignus, la seta que es más venenosa del mundo. No hemos encontrado el loro bodepito, un pájaro tan singular con ese característico canto en bodepito. No hemos encontrado el increíble caimán de la jungla. Vamos, eso no me lo esperaba yo que no íbamos a encontrar. Lo hemos encontrado. Ha sido para mí, vamos, una descarga de adrenalina. Vamos, yo me he puesto a 100, vamos, con el caimán. Y nada, y ya de vuelta, pues nos hemos encontrado el conejo de la raza Racharale. Os he explicado cómo se distingue una raza de otra. Y vamos, yo por mí, el día ya, hay uno a acostarse, vamos. Bueno, duchita y acostarse, claro. Venga, Worldwide Chuma.